Hogar Enberto Erba. Está ubicada en la localidad del Paje, al noroeste de la comuna de Curacaví, perteneciente a la ilustre municipalidad de Curacaví y administrada por el Departamento de Educación Municipal. Es un establecimiento educacional rural que atiende niños del sector de la comuna de Curacaví. La oportunidad de alojar a un tornado recibiendo atención personalizada. La Escuela Hogar se encuentra desarrollando el programa de Escuela Rural Multigrado, en que los estudiantes tienen la oportunidad de aprender en otro lugar con un clima familiar y personalizado. Atendiendo a lo anterior, la Escuela Hogar de Chile busca ser una comunidad educativa que reconoce la individualidad de las personas a través del conocimiento. Escuela Curacaví.
La Escuela Básica Municipal de Huancavilca inicia sus actividades con reconocimiento oficial a partir del 28 de julio del año 2002. Culminación de un proyecto municipal destinado a proveer de un establecimiento educacional al sector norponiente de la comuna de Huancavilca, que corresponde a las poblaciones 11 de septiembre, William Rebolledo 1 y 2, Carol Urtúa, Villa El Olivar, Poeta Pablo Urtúa y los sectores de Cuyuncaví, además de sectores de la comuna que se encuentran en el radio de la ubicación del establecimiento. Este proyecto concluye con la aprobación por parte de la Dirección Provincial de Educación de Talagante de la jornada escolar completa, transformando a este proyecto en uno de los más significativos a nivel municipal, puesto que se destinará una labor educativa en un sector poblacionalmente amplio, privado de oportunidades académicas, culturales, recreacionales, económicas y con un alto porcentaje de riesgo social, que en la actualidad alcanza a un nivel de vulnerabilidad del 94%. Escuela Fernando Carvajal Pinto. La Escuela Básica Municipal Fernando Carvajal Pinto de la localidad de Cerrillos de Curacaví fue creada en el año 1928 por decreto número 456 con el nombre de Escuela Mixta número 148. En esta época funcionaban tres cursos. En forma gradual fue aumentando su cobertura y así como en el año 1972 se completa la enseñanza general básica con la creación del octavo año y en 1984 se crea el segundo nivel de transición. En el año 2001 y en el reconocimiento a quien fuera por muchos años profesor del establecimiento educacional, cambia su nombre a la Escuela Básica Municipal Fernando Carvajal Pinto. Este establecimiento educativo, la Escuela Valle de Juangue, está ubicada en Jorge Mor, 1888, comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, región metropolitana. La escuela como entidad data desde al menos el año 1869, es decir, posee una existencia de más de un siglo, como la que cuenta el registro escolar de ese año que se conserva en archivo. Actualmente cuenta con una matrícula de 559 estudiantes distribuidos en 18 cursos. Su directora, la señorita España Olave Ramanales. Su cuerpo docente está integrado por 36 profesores y 36 asistentes de la educación, entre profesionales, administrativos y auxiliares de servicios menores. A finales del año 2013 se comienza con la implementación del programa de integración escolar, comenzando por jornadas de sensibilización a la comunidad educativa, referidas a la inclusión y evaluaciones diagnósticas de las necesidades educativas especiales de los niños y niñas. Este año, el programa cuenta con 133 estudiantes integrados desde los cursos de pre-kinder a octavo año básico, atendiendo por un equipo multidisciplinario compuesto por la coordinadora del programa, educadoras diferenciales, psicopedagogas, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, técnicos complementarios, cubriendo las necesidades educativas de carácter transitorio y permanente, tales como auditiva, intelectual, trastornos motores, dificultad específica del aprendizaje, etc. Escuela San José Obrero de Curacaví. La Escuela San José Obrero, fundada en el año 1968, es un colegio municipal con 50 años al servicio educativo, entregando una formación humana y académica de calidad a todos los alumnos y alumnas desde pre-kinder
kinder a octavo año básico. Actualmente cuenta con un equipo de aproximadamente 70 funcionarios, entre directivos, docentes, equipo multidisciplinario, asistentes de la educación, asistentes altamente calificados y comprometidos con el aprendizaje de todos los alumnos. Cabe señalar la destacada gestión institucional y pedagógica de la escuela. La Escuela San José Obrero cuenta con el proyecto educativo institucional inclusivo. Actualmente cuenta con el programa de integración escolar a nivel comunal para dar una adecuada respuesta a la diversidad, generando espacios y apoyo constante a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Liceo de Curacaví, Presidente Balmaceda. El Liceo de Curacaví, Presidente Balmaceda, entrega una formación científico-humanista y técnico-profesional, coherente con los cambios y retos de esta sociedad. Se integra los desafíos cognitivos y comunicativos y tecnológicos que nos plantea el mundo actual. El proyecto educativo institucional, que atiende modalidades como técnico industrial, técnico y humanista científico, en una misma comunidad educativa, iniciándose con mucha calidad y un potencial enorme de ofrecer a los jóvenes una formación diferenciada, acorde con sus peculiaridades y ritmos de desarrollo, pero contando además al mismo tiempo con espacios para el encuentro, la amistad y la generación de proyectos compartidos. Nuestro establecimiento educacional cuenta con una jornada escolar completa, de primero a cuarto medio. Contamos con un plantel de docente y no docente para atender a 27 cursos que arrojan una matrícula de 760 estudiantes, una infraestructura según los requerimientos del Ministerio de Educación, amplias salas, laboratorios de computación, laboratorios de ciencias, sala de música, sala de atención de estudiantes, multitalleres para diferentes especialidades, salas de recursos audiovisuales, biblioteca, sala de lectura, comedores, canchas y áreas verdes, infraestructura propicia para el logro de las metas curriculares, ofreciendo todas las comodidades para lograr un eficiente desempeño académico. Actualmente en construcción una pérgola por proyecto apoderado liderado Amo Museo y Museo. Creación oficial del Liceo Comunidad Educativa Independiente tuvo lugar el 9 de abril de 1973, encontrándose bajo la dirección de don Ascenso Tapia. Desde el año 2018 se encuentra dirigido por la señora Patricia Cortés Navarro. Conduce un equipo profesional que tiene como objetivo propiciar un clima organizacional de confianza, respeto, alto compromiso y trabajo en equipo. Planta docente completa de alto profesionalismo, poseedores de postítulos y ganadores de pasantías nacionales en el extranjero. Todo lo que contempla en el proyecto educativo institucional. Desde el año 1990, el Liceo de Enseñanza Humanístico-Científico pasó a tener un componente profesional, con dos carreras técnicas oficiales, Electrificación y Electricidad, actualmente acreditadas, a lo que hoy se suman dos nuevas carreras, Atención de Enfermería y Construcciones Mecánicas y Metálicas, cuyos alumnos se encuentran realizando sus prácticas profesionales y otros debido a destacados desempeños han sido contratados por grandes empresas nacionales. En el año 2009 se obtiene un PME por 9 millones de pesos para la implementación del área humanístico-científico, el mismo año que se logró el premio bicentenario por 1 millón de pesos. Durante el año 2012 se ofrece una quinta carrera técnica profesional, Atención de Párvulos, actualmente con una matrícula de 45 estudiantes, taller y complemento
y equipamiento. Esta carrera lleva un espacio de formación técnico-profesional dirigida al sector femenino exclusivamente, especialmente que se encuentra realizando parte de sus prácticas profesionales en los jardines infantiles de Santiago y Curacaví. El Liceo de Curacaví, presidente Balmaceda, está y seguirá trabajando para contribuir al mejoramiento de la educación de nuestra bella y hermosa comuna. La Escuela Básica número 86, El Carmelo, está ubicada en la calle Francisco Palou, Loprado, Curacaví. La Congregación de las Carmelitas Misioneras se hace cargo del establecimiento en el año 1990, desarrollando su proyecto educativo, iluminando con la institucionalidad paulatina. Desde el año 2011 continúa este proyecto la Fundación Educacional El Vendrá, cuya presidenta y directorio es la hermana Teresa Figueroa Martínez, carmelita misionera. Su misión es promover la búsqueda del sentido de la vida mediante el testimonio de la fe de sus estudiantes como agentes de cambio en nuestra sociedad, gracias a la educación en valores y el desarrollo personal entregado por la institución. La educación de calidad integral con un enfoque inclusivo desde sus inicios, que permita la movilidad social enfocada en principios cristianos y morales. Es la visión declarada en su proyecto educativo y en el centro de todo su quehacer de la comunidad. La escuela imparte enseñanza preescolar y básica con una matrícula de 325 estudiantes. Cuenta con un programa de integración escolar, PIE, con profesionales de apoyo en el primer ciclo básico y con departamento de convivencia escolar, teniendo como centro de acción la atención integral de sus alumnos. Escuela Nuestra Señora de la Guardia. La Escuela Nuestra Señora de la Guardia se encuentra ubicada en la Laguna Sin Número, camino a María Pinto, comuna de Curacaví. Fue fundada en el año 1952 y entregada por comodato a don Emiliano Madrid Osorio para ser atendida por congregaciones religiosas. Nace para educar intelectual y cristianamente a los hijos de las familias campesinas de la zona en forma gratuita. El 25 de febrero de 1978 asume la dirección del establecimiento la Congregación Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, siendo solamente escuela básica de primer a octavo año básico con internado. El 29 de marzo de 1983 es entronizada en el patio de la escuela la estatua de Nuestra Señora de la Guardia, tomando desde entonces la escuela su nombre. El mismo año, un terrible incendio destruye totalmente el internado, quedando solamente la escuela. En el año 2000 se da inicio a la jornada escolar completa. En el año 2010 se inicia la puesta en marcha del Plan de Mejoramiento Subvención Especial Preferencial CES, que beneficia a todos los niños y niñas de pre-kinder a octavo año básico. Este aporte le ha permitido implementar y potenciar a la escuela con modernos recursos tecnológicos y didácticos para mejorar las prácticas pedagógicas. Actualmente, la escuela cuenta con una matrícula de 360 alumnos atendidos por un total de 40 personas divididas entre religiosas, directivas, profesores, asistentes de educación y administrativos. Adulto mayor.
la Unión Comunal de Adultos Mayores de Curacaví fue fundada el día 9 de octubre del año 1998, bajo la administración de nuestro querido y recordado alcalde, don Guillermo Barros Echenique. Está al alero del programa de adulto mayor de la ilustre municipalidad de Curacaví, con quien tiene una estrecha relación con su encargada, señora Gabriela Alarcón. En esta unión comunal asisten 27 clubes de los distintos sectores de nuestra comuna, con una participación de 650 adultos mayores. Actualmente está presidido por la señora Corina Muñoz, del sector de Cerrillo, quien desea incentivar la formación de nuevos clubes, especialmente la inclusión de varones, ya que son pocos los que participan, y la de entregar beneficios para los clubes en forma equitativa. El objetivo de esta organización es agrupar a la mayor cantidad de adultos mayores de la comuna para conocer sus necesidades e inquietudes y con esto generar beneficios para este grupo etario, junto con otorgar una solución rápida a sus necesidades. De esta forma se generó un nuevo movimiento social que ha irrumpido con fuerza en nuestra comuna. Esto permitió dar validez a los adultos mayores que buscaban un espacio donde pudiesen ser reconocidos. La Escuela Municipal de Ajedrez de Curacaví se crea el año 2006 con el objetivo de difundir y masificar este deporte y ciencia en toda la comuna de Curacaví, tanto en el sector urbano como rural. Está dirigida por don Mario Maturana Muñoz y un selecto grupo de monitores, y desde su fundación ya cuenta con 14 títulos nacionales individuales, lo que le ha permitido competir en numerosos torneos internacionales, representando oficialmente a Chile tanto en sudamericanos, panamericanos y mundiales,
en Colombia, México, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Costa Rica. La Escuela Municipal de Básquetbol fue fundada el 1 de junio del año 2006. Educar física y valóricamente a sus participantes es el eje principal. A su vez, combatir el sedentarismo, mejorar la condición física, estimular motrizmente, mejorar los procesos cognitivos y la inclusión social son objetivos inmediatos. Es así como se crea el taller de estimulación motriz a través del básquetbol, con niños desde los 3 a los 6 años, que cuenta además con la participación activa de las familias de estos, afianzando lazos familiares en un clima donde el buen humor y la actividad física se unen para dar alegría y bienestar a sus participantes. Actualmente la escuela de básquetbol está compuesta por el profesor José Díaz Cerda. Cuerpo de Bomberos de Curacaví fue fundado por un grupo de nobles vecinos de nuestra comuna el 26 de febrero de 1941. A causa de un gran incendio ocurrido en las bodegas del fondo La Espina. Entre los fundadores destacan Guillermo Aedo Recabarren, Francisco Montenegro Olguín, Arturo Briceño Morales, entre otros. Su autoridad máxima es el superintendente señor Pablo González Cifuentes. Al mando del cuerpo desfila su comandante señor Sebastián Figueroa Chacón. Desfila ante las autoridades la primera compañía, fundada el 26 de febrero de 1941. Su máxima autoridad es el director, señor José Pérez Pérez Navarrete. Al mando de la compañía desfila su capitán, señor Filipo Quiñez Morales. La compañía se ubica en la avenida Ambrosio y cuenta con las especialidades de agua, rescate e incendios forestales y mantiene una dotación de 86 bomberos voluntarios. Realiza su presentación la Brigada Juvenil Julio Sagredo Sagredo, fundada el 1 de febrero del año 2000. Al mando de la brigada desfila su capitán de brigada, la señorita Cori Barroni Ríos. La misión principal de la brigada juvenil es formar a los futuros voluntarios cuyas edades de sus integrantes fluctúan entre los 12 y 17 años. Realiza su presentación la segunda compañía, fundada el 3 de mayo de 1983. Su máxima autoridad es su director, el señor Hernán Delfino Mardones. Al mando de la compañía desfila su capitán, señor Ed Maureira Toro. La compañía se ubica en la localidad de Patagüilla, con la especialidad de agua, rescate e incendios forestales. Cuenta con una dotación de 28 voluntarios de ambos sexos, suscritos, al igual que la primera compañía, al exigente sistema de capacitación, lo que complementará un futuro próximo con la construcción de su nuevo cuartel. Realiza su presentación la Brigada Juvenil Teniente Primero Fabián Mardones, fundada el 6 de noviembre del año 2011, de su instructora, de la mano de su instructora Tamara Morales Concha. Al mando de la brigada desfila su capitán, la señorita Sofía Muñoz Valdera. Realiza su presentación la tercera compañía,
Bomba Giovanni Battista Pastel, fundada el 6 de noviembre del año 2016. Su máxima autoridad es el señor Carlos Mina del Río. Desfila al mando de la compañía su capitán, el señor Pablo Yáñez Arce. La tercera compañía se ubica en la calle Las Araucarias, 437 Villa El Sol. Cuenta con una dotación de 30 voluntarios, al igual que sus compañías hermanas. Sus integrantes se preparan para enfrentar la misión que se ha autoimpuesto, realizando los cursos establecidos por la comandancia del Cuerpo de Bomberos de Curacaví. Realiza su presentación la Brigada Juvenil Guillermo Aedo Recabarro, fundada el 21 de enero del año 2017, al mando de la brigada desfila su capitán, la señorita Chiare Saavedra Valenzuela. Cuenta con una dotación de 11 brigadieres. El Cuerpo de Bomberos de Curacaví cuenta con un parque vehicular compuesto por 10 unidades, 3 carros bombas convencionales, 2 unidades de rescate, 1 carro bomba forestal, 1 camión aljibe y 2 vehículos de transporte, además de su reliquia, un carro del año 1914. Se suman al material de trabajo y al capital humano el gigantesco esfuerzo que realizan los voluntarios en la capacitación y entrenamiento, orientados a cumplir con la nueva ley Marco de Bomberos, que exige en beneficio de la comunidad su certificación como profesionales de la emergencia, según lo indica la norma internacional 1001. La Escuela de Fútbol Municipal Urbana fue fundada el 6 de marzo del año 2006 por don Guillermo Barros Echenique, alcalde de nuestra comuna. En aquel entonces, en la actualidad es una escuela deportiva sólida y con gran cantidad de niños, niñas y jóvenes, los cuales promedian una asistencia de 80 alumnos por entrenamiento, los que están divididos en 4 categorías, 3 de varones y 1 de damas. Los días de funcionamiento de la escuela son los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 17 horas en el Estadio Olímpico de Cuyuncaví. Dicha escuela es abierta a todo aquel que presente una motivación por aprender y practicar el fútbol. Escuela Municipal de Fútbol Femenino Curacaví. La Escuela Municipal de Fútbol Femenino de Fútbol de Curacaví fue fundada el 1 de noviembre del año 2006 por el alcalde de la ilustre Municipalidad de Curacaví, don Guillermo Barros Echenique,
quien deja como directora de la escuela a la señora Fabiola Segovia Rojas, que realiza en el Estadio Olímpico de Tuyutabí y por 6 años también se ha realizado en el sector rural. Escuela Municipal Rural de Fútbol. Durante 12 años, la Escuela Municipal Rural de Fútbol ha sido una gran herramienta educativa para niños y jóvenes del sector rural de nuestra comuna, siendo el deporte formativo y la superación personal el modelo principal de formación deportiva. El sedentarismo, la discriminación con los pares, la obesidad y la desmotivación son factores arraigados en nuestra sociedad. Es por eso que el fútbol formativo educativo es la herramienta social utilizada contra esto. Escuela Municipal de Taekwondo, fundada el 1 de septiembre del año 2007 por don Guillermo Barros Echenique, con el objetivo de prevenir en niños y adolescentes la formación de malos hábitos y forjar el carácter de disciplina, respeto y estilo de superación. La Escuela Municipal de Taekwondo está a cargo del instructor Freddy Campos. Cinturón negro, tercer dan. En este momento, el grupo se conforma por 60 alumnos, entre los 6 y 17 años de edad, los que se dividen en 3 grupos etarios que estudian y practican 3 veces por semana, los cuales a partir del año 2012 comenzaron a certificarse por la Federación Chilena de Taekwondo, lo que significa el ingreso a torneos oficiales. Filial Kamansuki Kurakabi fue fundado el 8 de noviembre del año 2010 con personalidad jurídica sin fines de lucro e encabezado por su representante legal José Maulén Mejía y su instructor de artes marciales Mauricio Forqués. Cinturón negro en Taekwondo, cinturón negro primer dan en karate Kamatsuki, cinturón negro tercer dan en karate 2 y cinturón negro tercer dan en karate Kyokushin. También destacamos la participación de nuestros apoderados, los cuales nos brindan apoyo en cada una de las participaciones en los torneos. En el año 2014, Kamatsuki pasó a ser parte de las escuelas municipales deportivas de nuestra comuna. Junta de Vecinos Lolenco, organización territorial fundada el 5 de abril de 1990, representada por su presidenta, señora Luisa Velázquez Álvarez. Es una organización del sector rural que actualmente cuenta con 50 socios activos. El objetivo principal es velar por la participación, el desarrollo y la seguridad de los vecinos, además de representarlos con las autoridades y trabajar activamente con la ilustre Municipalidad de Curacaví. Conjunto Folclórico Huel Mapu. El Conjunto Folclórico Municipal Huel Mapu nace el 4 de septiembre del año 2002 con el objetivo de preservar y difundir costumbres, música y danza de nuestra cultura tradicional. Cuenta con 26 integrantes, entre jóvenes y adultos, estudiantes trabajadores de la zona rural de Curacaví, Cerrillos, Patahuila, Lo Prado. En el año 2007 asume la dirección artística y coreográfica el señor Alex Navarro Navarrete, bailarín solista del Ballet Folclórico Nacional Bafona. Grupo folclórico Los Guasos del Pajonal. Fue creado el 25 de septiembre
del año 2005 en la comuna de Curacaví. En mayo del año 2009 se trasladó a una comunidad rural, creando el elenco de Quebrada Onda. En el año 2010 el grupo logra ser Escuela Municipal de Folclore gracias a la solicitud de don Guillermo Barros Echeñique, alcalde de la ilustre municipalidad de Curacaví. En ese entonces, recién recibimos todo el apoyo que nos hacía falta para seguir creciendo. En septiembre del año 2011 se abre un nuevo evento en Curacaví. En mayo del 2012 se abre el elenco en Villa Flores. La Escuela Municipal de Folclor con Cuadros del Pajonal tiene un variado repertorio, recorriendo nuestro territorio nacional, con lo que ha llegado hasta la localidad de Panguipulli, El Tuqui, Huilayo, entre otras. Grupo Folclórico Municipal Alma Nuestra Tierra. El Grupo Folclórico Municipal Alma de Nuestra Tierra fue creado el día 3 de marzo del año 2007 en el sector rural Cerrillo, donde nace gracias a la iniciativa de poder promover la cultura y las raíces folclóricas nacionales e internacionales. Esta agrupación realiza distintos cuadros, entre los cuales se destacan danzas del norte y nuestro país, de nuestro país, de un cuadro de Latinoamérica e Isla de Pascua. Escuela Municipal de Rodeo Estero de Puanque de Curacaví. Se fundó el 17 de enero del año 2009, con una cantidad de 21 socios activos, entre ellos 10 niños. La Escuela de Rodeo se inició con la finalidad de incentivar el deporte como es el rodeo y enseñar a las nuevas generaciones del deporte criollo de nuestro pueblo. Las actividades de este año son las siguientes. La Escuela de Rodeo está inscrita en la Federación de Rodeo Campesino, la cual tiene 16 clubes activos, siendo obligatorio participar en cada rodeo organizado por cada club. También participa y organiza diferentes actividades, fiesta de la chicha, 18 de septiembre y 21 de mayo, cabalgata de niños aprendices. Desencajona la banda de guerra de la ilustre municipalidad de Curacaví. Mariano, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Síganlo los votos, pero bueno. Ah, muy bien. Porque se guarda, va. ¿Eh?
ustedes por su grata participación de parte del Liceo Presidente Balmaceda de Curacaví y la municipalidad, y la ilustre municipalidad de Curacaví. Muchas gracias y damos por finalizado la celebración de las glorias navales el año 2018.